Buenas tardes. Más tarde, Lee. Bien, entonces vamos a culminar el contenido de la clase de ayer y con ello lo del tercer parcial y por lo tanto lo del curso. Vamos a terminarlo concluyendo esta factorización QR a través de matrices de rotaciones de Givens. En este caso ya habíamos hecho 4 pasos, con lo cual pues nos hacían falta 2 más, uno correspondiente al elemento 3.2 y otro para el elemento 4.3. Entonces, vamos a eso. Entonces, ok. Ahora deberíamos nosotros de usar A2.2 para eliminar A3.2. Entonces, aquí se la... Entonces, 5. Haremos A2.2. Para eliminar A3.2. Okay. Entonces tenemos estos dos elementos de aquí. Vamos a calcular el R primero. Entonces esto sería la raíz de 5 entre raíz de 3 cuadrado más 10 entre raíz de 6 cuadrado. Entonces esto nos queda 25 tercios más 100 sobre 6, o sea 50 tercios. Y 50 tercios más 25 es 75 tercios, que es 25. Y raíz de 25 queda 5. Bien, entonces el C nos quedaría como 5 entre raíz de 3 entre 5, o sea, 1 entre raíz de 3. Y el S nos quedaría 10 entre raíz de 6 entre 5, por lo que sería 2 entre raíz de 6. Bien. Entonces, construyamos la matriz de rotación de Givens. Sería G, 2, 3, supra 2, porque estoy en la segunda columna. Y sería lo siguiente. Entonces, voy a construir la rotación entre las filas 2 y 3, así que la 1 y la 4 quedan exactamente como la matriz identidad. Y como son las columnas 2 y 3, aquí pues quedan ceros. Bien, entonces tenemos 1 entre raíz de 3, 2 entre raíz de 6, menos 2 entre raíz de 6 y 1 entre raíz de 3. Esta es la matriz de rotación de Givens y ahora vamos a multiplicarlo por esta matriz de aquí. Entonces esto sería E2-3 supra 2. Multiplicando a G3-4 supra 2 por G1-2 supra 1 por G2-3 supra 1 por G3-4 supra 1 por A. Entonces, como esta matriz es de rotación únicamente entre las filas 2 y 3, entonces la primera fila y la última columna se van a mantener iguales. O sea, 2, 3, 2. Y la última columna, que sería 0, 0, 2, raíz de 2. Estas se van a mantener iguales. Ok.
Bien. Sabemos que en la segunda posición aquí nos va a quedar R, o sea que aquí nos va a quedar 5, y en la de abajo nos va a quedar 0. Eso es lo que hicimos producto de la rotación. Ahora hay que ver qué nos quedan los otros 4 lugares. En los de la primera columna deberían de quedar 0, pero hagamos la comprobación. Tenemos segunda fila por primera columna, 2 por 0, y 0, 0 y 0. Queda 0 aquí. Abajo, tercera fila, primera columna, 2 por 0 y luego 0, 0, 0, 0. También queda 0. Ahora estos últimos dos de aquí. Tenemos segunda fila por tercera columna. Tenemos 2 por 0. Menos 2 raíz de 3 entre raíz de 3. O sea que queda menos 2. 0 y 0. Queda solamente menos 2. Y en la posición 3, 3. Vamos a tener 2 por 0. Menos raíz de 2 entre 6 por raíz de 2 entre, por raíz de 2, perdón, por negativo 2 raíz de 3, vamos a tener 4 entre raíz de 2, o sea, 2 raíz de 2. 4 entre raíz de 2, o sea, 2 raíz de 2. Bien. Excelente. Y nos queda hacer una última rotación entonces. Esta sería la rotación 6. Entonces usaremos a 4, perdón, 3, 3, 3 para eliminar a 4, 3. Entonces el R sería raíz de 2 raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz de 2 cuadrado más. Entonces tendríamos 2 raíz de 2 es 8 al cuadrado más 8. 8 y 8 es 16, raíz de 16 queda 4. Y entonces el C le va a quedar 2 raíz de 2 entre 4, que eso le queda raíz de 2 entre 2, y raíz de 2 entre 2 es 1 entre raíz de 2. Y ese le queda lo mismo. Ok, construyamos la última matriz de rotación de Givens, entonces, esta es la 3, 4, supra 3. Entonces, primera fila igual que la identidad, segunda fila igual que la identidad, tercera fila, aquí 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 0, 0, menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Y hacemos el último producto, E3, 4, supra 3, por G, 2, 3, supra 2, por G, 3, 4, supra 2, G, 1, 2, supra 1, G, 2, 3, supra 1, G, 3, 4, supra 1. Ahora, entonces, primera y segunda fila se quedan exactamente igual. 2, 3, 2. 0, 5, menos 2. Tercera fila, este va a quedar, esta parte va a quedar 0, 0 y 0. Pueden comprobarlo, pero queda 0, 0 y 0. Y en estos dos, pues se colocan los términos que esperamos. En el de arriba, en la posición 3, 3, queda R. O sea que aquí va a quedar un 4. Y en la de abajo debe de quedar un 0. Entonces, esta sería la matriz R de la descomposición QR, pero para buscar, para encontrar la factorización deberíamos de eliminar esa última fila. Entonces, para la factorización QR,
R va a ser igual a esta matriz. Ok, y lo que nos falta es encontrar Q. Y bueno, Q es simplemente la transpuesta de todas estas matrices multiplicadas aquí. Porque recuerden, cuando nosotros hacíamos una factorización QR, al final lo que llegábamos era a Q transpuesto conjugado por A igual R. Pero como Q es unitaria, la inversa de esta transpuesta conjugada era Q. Entonces de esto pasábamos a Q por R. Ahora, como no hay nada que conjugar aquí, simplemente va a ser la transpuesta. Entonces aquí Q va a ser la transpuesta de todas esas matrices. G34 supra 3. G23 supra 2. G34 supra 2. G12 supra 1. G23 supra 1. G34 supra 1. Ahora, la cuestión es que para hacer esta transpuesta, lastimosamente los productos de matrices hay que hacerlos también, pero la transpuesta nos va a ayudar por lo menos a revertirlos. Aunque bueno, podemos hacer la transpuesta al final o al principio, eso ya es decisión propia. Creo que lo mejor saldría hacer la transpuesta hasta el final. Entonces, vamos a calcular este producto de 6 matrices. Y como el producto es asociativo, podemos hacerlo en el orden que queramos. Podemos hacer primero este con este, luego el resultado multiplicarlo por este, o hacer estos dos productos, aparte de estos otros dos, aparte de estos otros dos. De cualquier forma se puede aquí. Lo único que no hagan conmutatividad, ¿verdad? Pero multipliquemos esas matrices entonces. Empecemos con E34 supra 1. Por G23 supra 2. O sea, las últimas que encontramos. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y esta matriz multiplicando la anterior. La anterior fue esto, ¿verdad? Identidad, identidad en la primera y última. Y en medio nos había quedado 1 entre raíz de 3 y 2 entre raíz de 6. Pues hay que hacerlo. Bien. Y estoy multiplicando esta matriz a la izquierda de esta otra, por lo tanto, la primera fila y primeras dos filas de esta matriz de la derecha se mantienen igual. Ahora las otras pueden cambiar. Entonces vamos a ver. Tenemos 1 por 0, 0 por 0 y 0 y 0. Ok. Entonces queda 0 aquí. La última quedaría 1 por 0, 0 por 0 y 0 por 1 menos 1 sobre raíz de 2 y 0 por 1 entre raíz de 2. Queda 0 también. Ok, ahora vamos aquí. 0 por 0,
luego 1 entre raíz de 3 por 0, 2 entre raíz de 6 por 1 entre raíz de 2, quedaría menos 1 entre raíz de 3. Después va por otro 0 aquí. Ok, siguiente, 0 por 0, 0 por 2 raíz de 6, 1 entre raíz de 2, por esto se me queda 1 sobre raíz de 6. Y ya. Y en el último, pues tendría yo 0 por 0, 0 por 0, este por 0 y 1 entre raíz de 2 por 1. Y la última línea, tendríamos 0, 0, menos... aquí tendría 1 entre raíz de 3 y luego 0. Luego 0 por 0, 2 entre raíz de 6 por 0, menos 1 entre raíz de 6. Y luego 0. Y luego 0 por 0, 0 por 0, menos 1 entre raíz de 2 por 0 y 1 entre raíz de 2. Ok. Ahora hagamos, por ejemplo, G3-4 con G1-2 de estas de aquí. La complejidad es, viene en que una vez empecemos a multiplicar estas matrices, pues menos posibilidades vamos a tener de, por ejemplo, obtener una fila exactamente igual. Pero ok. 3-4 y G1-2. 3-4, que es esta. Entonces, vamos a ver qué fila puedo copiar. Traer la otra. Entonces multipliquémoslas, vemos que de nuevo las filas 1 y 2 quedan exactamente igual de la matriz de la derecha. Entonces tenemos un medio. Raíz de 3 entre 2, 0, 0. Menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio, 0, 0. Y ahora tenemos esto de aquí. Ok. Entonces tenemos 0 por 1 medio, 0 por raíz menos raíz de 3 entre 2, 0, 0. Nos queda 0 aquí. Luego, 1 medio por 0, perdón, 1 medio por 0. Menos raíz de 3 sobre 2 por 0 y luego 0, 0. También 0 aquí. Segunda columna. Bueno, en estas también van a quedar 0, 0. No sé si lo se logra ver, pero estas van a quedar 0, 0 porque los primeros dos se multiplican por ceros aquí. Y lo vemos en lo de arriba. Y ok. Entonces solo queda este cuadrito de aquí. El cual, pues, si se ha desarrollado un poquito más de destreza con la matriz por bloques, puede verse que esta es una matriz identidad
multiplicándose por esto. Así que al final va a quedar exactamente lo mismo que está ahí, pero pues hagámoslo. Tenemos 0 por 0, 0 por 0, menos 1 medio y 0. Entonces, menos 1 medio. Al lado va a quedar menos raíz de 3 sobre 2, porque tendríamos 0, 0, 0 y esto. Okay. Y también pasaría lo mismo, tendríamos raíz de 3 sobre 2 y menos 1 medio. Ok, entonces llevamos dos productos. Y ahora hagamos el P23 supra 1. Por el G34 supra 1 también. Entonces vamos a traer esas matrices. Ahí está el G23 supra 1, ahora el G34 supra 1, que es la primerita matriz que hicimos ayer. Esta de aquí. Bien, entonces, vamos para abajo. Ahí está. Vamos a este producto en el cual la primera y última fila van a quedar idénticas. Ok. Vamos a ver. Tenemos ahora 0, 0, 0 y 0. Y queda 0. Lo mismo aquí abajo va a quedar 0. Y a la derecha también van a quedar ceros aquí. Ok. 0 por 0. No. A ver. No, en estos no van a quedar 0 necesariamente. En este sí. En los otros no. Pero ok. Entonces empecemos a partir de aquí. 0, 1 por raíz de 1 entre raíz de 3, y de ahí 0 y 0. Y el de abajo sería 0 menos raíz de 2 entre raíz de 3, 0, 0. Tercera columna, tendríamos 0, 0. De ahí, 1 entre raíz de 3. Luego, 0, 0. 1 entre raíz de 6. Y al final quedaría 0, 0. 1 entre raíz de 3 también. 0, 0. 1 entre raíz de 6 también. Ok. Y ahora tenemos que multiplicar estas tres matrices de aquí. En el orden adecuado, correcto. Porque este producto es el producto de la izquierda. Este es el producto del medio, el segundo. Y el otro es el producto de la derecha. Entonces tendría que ser primero esta matriz de arriba por la segunda o la segunda por la primera, cualquier orden. Vamos a hacer las primeras dos. Entonces, quedaría
Este era 3. Entonces tendríamos así. Entonces, estos cuatro productos son los de estas dos matrices. Entonces, vamos a ver, pero vamos a ponerlo más abajito. Ponemos a la par. Y ahora esta. Llegamos a la multiplicación. Entonces, vamos a ver. Aquí, la primera fila va a ser la misma de la matriz de la derecha. Y las demás hay que trabajarlas. Ok. Entonces, y segunda fila. Primera columna, tengo 0. Menos 1/2. 0, 0. Ok. Segunda fila, segunda columna. 0. Uno entre 2 raíz de 3. Y de ahí 0, 0. Ok. Siguiente. 0, 0. Menos 1 entre raíz de 6. Y 0. Y por último, 0, 0. Quedaría menos 1 entre raíz de 2. Porque se cancelaría el 2 y se cancelaría el raíz de 3. Queda menos 1 y entre raíz de 2. Ok, tercera fila, o sea, 0, queda 1/2, siguiente, 0, menos 1 sobre 2 raíz de 3, ok, ahora 0, 0. Y este cálculo hay que hacerlo aquí abajo. Porque sería menos 1 sobre 2 raíz de 6. Más raíz de 3 sobre 2 raíz de 2. Racionalizamos este lado derecho para que nos quede menos 1 entre 2 raíz de 6 más 3 entre 2 raíz de 6. Entonces va a quedar los 2 arriba, va a quedar 1 sobre raíz de 6. Y el último va a quedar 0, 0. Vamos a ver. Si mi sospecha no va mal, debería quedar 1 entre raíz de 2, pero vamos a hacerlo. Sería menos 1 entre 2 raíz de 2. Menos 1 entre 2 raíz de 2. Ok, entonces queda y
Entonces queda menos 1 entre raíz de 2. Okay, y pues vamos a la última fila. Queda 0 menos 1 medio. Cero, 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 uno entre dos raíz de tres, cero, cero, ok, ahora cero, cero, y ahora tenemos uno sobre dos raíz de seis. Ah, raíz de 3 entre 2, raíz de 2. Racionalizamos aquí. Nos queda 1 sobre 2, raíz de 6. Más 3 sobre 2, raíz de 6. Es 4, queda 2 sobre raíz de 6. Y el último sería 0, 0. Positivo 1 entre 2 raíz de 2. Y el último sería negativo 1 entre 2 raíz de 2. Ok, entonces queda C. Bien, nos queda entonces una multiplicación más. Es esta matriz que nos quedó por esta de acá arriba. Esa es finalmente nuestra Q. Esta matriz. Y a la derecha le multiplicamos esta otra. Aunque de hecho esta es Q transpuesta, porque no hemos sacado la transpuesta. Bien. Ahora vamos a ver. Aquí no tenemos una garantía de que la primera fila de la derecha va a quedar, pero lo que sí podemos decir es que como aquí hay una... vamos a ver. Sí, como aquí hay una columna de la identidad a la derecha, entonces la primera columna de la matriz de la izquierda se va a mantener. Entonces aquí la primera columna va a quedar igual, 1/2, menos 1/2, 1/2, menos 1/2. Listo. Y ahora hay que trabajar con las demás. Okay. Listo. Entonces, segunda columna con todo esto quedaría 0, 1/2. Y ahí 0, 0. Ok, ahora 0. 1/6 y esto de aquí. Ok, hay que hacerlo a mano. Uno sobre dos raíz de tres por uno entre raíz de tres queda 1/6. Y el otro producto es este de aquí. Menos raíz de 2 entre raíz de... a ver, tengo 6 por raíz de 3. Raíz de 6 por raíz de 3, eso es raíz de 18, que es un 3 raíz de 2, ¿no? 3 raíz de 2, se cancela el... Esto queda 1/6 menos 1/3, lo cual es 1/2.
Ok, entonces queda un medio también. Seguimos, nos queda entonces 0 menos un sexto ahora. Este por este, menos un sexto. Y ahora esto de aquí. Menos raíz de 2. Entre raíz de 6 por raíz de 3 es nuevamente 3 raíz de 2. Se cancelan y en este caso lo que tengo es suma. Ok. Queda menos un sexto, menos un tercio. Esto queda menos 3, si no me equivoco. Vamos a ver. O sea, menos de un medio. Ok, y el último de esta segunda columna sería 0, un sexto, y de nuevo, un sexto, menos 2 raíz de 2 entre raíz de 6, no, de 3 raíz de 2. Okay, entonces se cancela la raíz de 2 y me queda sextos, 1 menos 4, o sea, menos 3 sexto, o sea, menos un medio. Ok, de momento todo va bien. Espero que nos faltan dos columnas más, pero todo va bien aquí. Bien, ahora tercera columna, tenemos 0. Se cancela la raíz de 3, queda un medio y de ahí 0, 0. Medio. Y de hecho creo que está fácil también calcular el de la cuarta columna. Entonces tenemos 0 y un medio también. Lo que le quedan este por 0 y este por 0. Listo. Otros que a simple vista pareciera que pueden estar fáciles de calcular son los últimos dos de estas dos columnas, porque aquí hay un 0. Pero vamos a ver. Tercera columna, última fila. 0, este por este y luego 0. Bueno, tampoco es que es gran mejora, pero algo queda. Entonces es 0, un sexto. Más un tercio. Queda 3 sextos, que es un medio. Pero estaba revisando ahorita mis propios cálculos, ¿verdad que este queda, en realidad queda menos un medio, ¿verdad? Este de aquí, el primerito que hice. Un sexto menos un tercio, queda menos un medio aquí. Y ese cálculo lo hice para este de aquí. ¿O cuál? Leí este cálculo.
Sí, aquí. Okay. El último que acabo de hacer me daba un medio y lo hice para este de acá abajo. Si pues voy a hacer el que está justo al lado ahora. Cero. Un sexto nuevamente. Luego más dos sextos. Esto es un medio. Y ahora nos quedan dos más. Los de aquí en medio. Okay. Estos son los más larguitos. Okay. Tengo cero aquí. Luego me queda un sexto. De este 1 entre raíz de 3 por este 1 sobre 2 raíz de 3. Un sexto ahí. Menos un sexto de acá. 1 entre raíz de 6 por menos 1 entre raíz de 6. Más un medio aquí. Ah, pues no estaba tan difícil. Es un medio. Es el que está justo a la par. Cero. Un sexto otra vez. Menos un sexto otra vez. Y menos un medio. Es un medio entonces. Ok, ahora vamos con tercera fila, tercera columna. Tendríamos cero primero. Luego menos un sexto. Menos un sexto. Más un sexto. Más un medio. Que queda un medio. Y el último sería cero menos un sexto. Más un sexto. Menos un medio. Queda menos un medio entonces. Entonces, eso es Q transpuesta. Así que finalmente Q es la transpuesta de esta matriz. Entonces quedaría un medio. Un medio, un medio y un medio. Aunque, bueno, ya lo voy, me voy a hacer una pequeñita corrección, pero después. Ok, ahora yo tendría menos un medio. Menos un medio. Un medio y menos un medio. Okay, y lo que falta es un medio aquí, un medio acá, menos un medio aquí abajo y un medio aquí. Menos un medio acá arriba. Este iría con este de aquí, menos un medio. Menos un medio. Y de esta posición es el 1, 3, sería el 3, 1, un medio aquí.
Y la corrección que ocupo hacer aquí es porque técnicamente esta matriz es la R y esta en particular es la que llamábamos R1. Porque ya la de la factorización si le hemos puesto ese subíndice 1. Y esta sí, esta es la Q. Y todo esto que hicimos, esta es la Q transpuesta, esta es la Q. Pero entonces la que nos hace falta para la factorización QR, la Q1, es simplemente las primeras tres columnas de esta matriz. A ver. En la primera fila de los azules para que dé menos un medio debe ser menos un sexto aquí. Estoy un poco perdido. Vamos a ver. Ya entendí. Ya, sí que este de aquí debería de ser un sexto en realidad. Ok, entonces la cuestión es que no es que ese debería ser un sexto, sino que en algún signo, en algún punto en el que hay que corregir, porque este tiene que quedar un medio, porque nosotros ya habíamos sacado esta matriz y para días anteriores y quedaba muy parecida, pero podría ser que algún signo, hay que buscar el signo y ver dónde es que hay algún error, porque sí, este tiene que quedar un medio. Lo que no sé si seguramente... ¿Un medio o menos un medio? Bueno, eso no tengo la seguridad debido a que puede haber un error del signo, pero es uno de los dos. Entonces, pero ya lo vamos a identificar exactamente. Permítanme. Y la primera fila está completamente bien, es así. Pero en primera columna. Ok, sí, es este el signo que está mal. Es este el signo que está mal, que se asocia con este signo que está mal, que es este de aquí, si no me equivoco. Entonces, este tiene que quedar un medio. Entonces, hay que ver los signos para que esto cuadre un medio, porque este de aquí tiene que ser un medio positivo. Entonces, ahí es donde está el error. Pero vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Este tiene que ser un medio positivo. Entonces, vamos a ver. Un sexto. No, en sí no. Bueno, el error no era tan grave, es simplemente un signo aquí. Este era más. Fíjense que esta multiplicación surge de este con este. Eso da el un sexto. Y el otro es
este con este, y los dos tienen negativo, así que queda positivo. Entonces, ahí está. Eso era todo. Pero sí, esa observación era bastante buena porque nos afectaba un término de la matriz. Afortunadamente fue al final, pero sí corregía importantemente la matriz, porque si lo dejamos con ese signo negativo, no iba a quedar exactamente la matriz A cuando hiciéramos la multiplicación de Q por R. Pero sí, entonces solo era un pequeño error de signo aquí mío al momento de hacer las multiplicaciones. Pero ok, entonces, listo, esto está corregido, excelente. Ok, ahora lo que hemos construido entonces es que si es estas dos cosas, la descomposición QR, o sea, logramos escribir a A como Q por R. Donde Q y R son como las, o sea, tienen su nombre específico. Y también la factorización QR. Que fue lo que construimos con Q1 y R1. Entonces, solo para recapitular, debido a que pues, no vamos a tener otra clase luego de esta, recuerden que la diferencia entre descomposición y factorización es que en la factorización QR, la matriz R1 es cuadrada y tiene que ser triangular superior. Mientras que en la descomposición QR, la matriz Q tiene que ser cuadrada y R en este caso es trapezoidal superior. Pero eso es la diferencia. ¿Cuál de las dos es cuadrada? Si en la descomposición es Q, en la factorización es R. ¿Okay? Obviamente si la matriz ya originalmente es cuadrada, muy seguramente la descomposición QR va a ser igual a la factorización. En ese caso, pues, no hay diferencia. Pero en el caso de que no, pues sí vamos a tener una diferencia entre la descomposición y la factorización. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó alguna duda o pregunta de, ya sea del método de rotaciones de Givens o factorización QR o algo del parcial. Ok, entonces vamos a culminar por hoy, por el parcial, y pues nos quedaremos pendiente de ver entonces el día jueves, ¿no? Dentro de una semana para el examen. Ok, entonces, listo. Ánimos con los estudios, ánimos con los demás exámenes que sé que tienen. Por eso yo intenté que a partir de ahorita estuviesen libres, entre comillas, porque simplemente libres de clases, pero ya trabajando en la recta final del periodo. Entonces, aprovechenlo y espero que logren culminar con éxito todas las asignaturas, incluyendo las que llevan conmigo. Y pues, ya saben, cualquier cosa yo los puedo atender vía Telegram sin ningún problema. Tengan feliz tarde y pues, vemos la otra semana. Gracias, Eric. ¿Podría subir las pizarras de sí, esta semana? Sí, he estado un poquito ocupado esta semana con todas las tareas y todo el desarrollo final, pero sí, ahorita ya liberé de todo, entonces voy a empezar a subir todo. Ok. Gracias. Listo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.